Aunque se ordenó la evacuación de las comunidades por la fuerza con la que baja el río para evitar una tragedia, lo peor que podría pasar es el rompimiento de la presa. Si se llegara a presentar un rompimiento de la presa, el volumen de caudal que estaría bajando río abajo es significativo. Y en ese sentido habría que hacer evacuaciones prácticamente totales en las cabeceras y en los bordes ribereños de estos municipios. Serían 120.000 personas de varios municipios ribereños que tendrían que evacuar en el caso de que se presente una desestabilización de la presa. De inmediato se encendería la alerta roja. De ese momento de la desestabilización a que finalmente la presa pueda derrumbarse, pueden pasar minutos, horas o quizá días. Pero ya cuando nosotros veamos que hay una desestabilización, inmediatamente vamos a encender la alarma roja. En el caso de que se rompa la presa, en tan solo hora y media inundaría a Puerto Valdivia. En 4 horas llegaría a Tarasa y Cáceres y por Caucasia en unas 10 horas, generando una inundación además de una cantidad interminable de municipios ribereños aguas abajo.